estaban cenando con sus compañeros y bueno, habían quedado un grupo de 5 charlando y en un momento ella sintió un gusto raro en la bebida, en el vino, y ocurre que en ese gusto raro después ella se pierde el conocimiento. Y bueno, y a partir de ahí tiene así como flash, que estuvo, por ejemplo, en sala de máquinas, vio diversas caras, y cuando ella realmente se despierta en su camarote, en la cama. Encuentra que tiene su calza térmica, que está rota, la ropa también estaba rasgada, y bueno, se da cuenta que, bueno, algo le había sucedido porque le dolía las partes íntimas y, bueno, entonces se queda quieta, espera llegar a puerto y, bueno, ahí coloca la planchada y se va inmediatamente a prefectura naval a realizar esta, bueno, la denuncia, que es lo que después se termina confirmando que es un abuso sexual. Una vez prefectura que toma conocimiento, llama a comisaría de la mujer de la regional de Chubut, y inmediatamente la llevan al hospital y bueno, y ahí revisada por los profesionales se encuentran que sí, que hubo un abuso. Bueno, ella inmediatamente, los médicos forenses y la médica con la psicóloga comienzan la entrevista inmediatamente y bueno, fue fundamental esos momentos porque en esos momentos todavía tenía unos flash de lo que había sucedido. Y bueno, pudo hacer dentro de, digamos, de lo mal que estaba, reconocer y recordar algunos hechos, bueno, hechos son de público conocimiento.